Buenos días, señores, señoras, familia. Eso que veis, el monte perdido. Hoy es sábado 9, si no me equivoco, de septiembre. Vamos a hacer una aproximación medio intento. A ver qué tal. Pero vamos, eso. Aproximación medio intento. Hemos cogido el autobús Nerín que nos lleva a Cuello Gordo y por aquí en una hora y media estamos ya aquí, casi a la altura de Góriz. Ahora a ver si estamos fuertes y calculamos tiempo. A las 6:30 de la tarde tenemos que estar en el punto de recogida otra vez, así que no nos podemos dormir. Ahora deben ser las 8, si llega, no creo. No creo que ni que llegue. Así que vamos a ver si llegamos ahí arriba. Joder, hay dos rebecos ahí que venían corriendo y se han parado. No, es que están detrás de esa montaña. Justo detrás del hito, detrás de la montaña después. Míralo. Míralo, míralo. Gracias. Madre mía. Tuviera yo vuestras patas. Vamos, rey. Qué bien. Así puedo hacer un zoom. Bueno, pues nada, adiós. Bueno, familia, aquí arriba en principio está el lago helado, pero está muy alto. Parece que está aquí y no, ya no sé si el lago helado está a 2.800 o a 3.000. Complicado esto. Es duro, ¿eh? Es duro de verdad. Ya estamos, mira Góriz, bueno, es que ni se ve, alumbro pero ni se ve. Allí abajo, bueno ahora veis la mosca esa. Allí abajo, pero ni se ve. Estamos a 2.700 casi. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Hola familia. Bueno, el lago helado. En teoría son 3.000 metros. Pero ya no podemos, yo no puedo más. He dejado a Montse un poco más para abajo. Y mira, justo ahora hace 6 horas que salimos. Y necesitamos 6 horas para volver. Porque si no, el autobús se va. Y bueno, quieras que no, 6 horas y media más ahí, de margen. Quieras que no, bajar es más fácil que subir. Pero no puede ser. Estamos en el lago helado, mira. Este es el cilindro mármol, ¿eh? Una pasada, tío. Una preciosidad. Y aquí tenéis detrás mío, no sé si con el sol lo veréis, la escupidera. Es que es muy dura. Es muy duro. ¿Veis? O sea, en principio deberíamos subir por aquí arriba, ¿vale? Y ya sales
allí veo, no sé si se ve que hay un zigazaga allí arriba del todo. Y la cumbre, pues aquella, supongo, ¿no? Pero aún nos quedarían un par de horas más. Y yo he dejado a Montse, digo, al lago helado tengo que llegar. Por orgullo, ¿eh? Porque me ha costado lo mío, ¿eh? Una prueba, pero no. Bueno, estoy contento y estoy desanimado porque pensaba que me iba a dar tiempo. Pero bueno, ya sé que tengo que hacerlo desde Goriz, dormir en Goriz. 5 horas tranquilamente para subir desde Goriz y 5 horas para bajar. Y ya está, ahí es lo que hay. A veces se puede, a veces no. Aquí quien manda es la montaña. Y por eso es la tercera montaña más alta de Pirineo. Y no te la regala nadie, ¿no? Pero bueno, me voy para abajo a ver si encuentro Montse. Y nada, familia. De verdad que me hubiese gustado haberlo hecho, ¿eh? Pero... Y estoy cerca, ¿eh? De verdad. Estoy un par de horas, pero es que no me da tiempo. Se va a ir el autobús y luego se nos va a hacer de noche y tenemos que bajar la pista de noche. Y será un palizón de 22, 20... por lo menos 40, 35 kilómetros, sí, claro. Es demasiado, ¿vale? Venga, familia, hasta ahora. Bueno, hemos refrescado un Goriz, una cervecita, agua, que estábamos secos, y nos vamos para abajo. No, ya se me ha pasado un poco el cabreo, ¿eh? No, no es cabreo, es... Bueno, que yo que lo que quería hacer es lo que he hecho, ¿eh? Realmente. Pero bueno, ya que estás aquí, te animas. Dice, ¿y si me da tiempo? ¿Y si? Pues nada, aquí la campeona. ¿Eh? Pues se ha dado cuenta también de que esta montaña es... Oh, un poquito dura. Ya nos queda nada, 3 horitas o así hasta llegar al autobús. Y nada, un camino me parece fácil, más o menos planito. A ver qué tal, ¿vale, familia? Pues venga, dejamos el Monte Perdido aquí, pero que no se pierda mucho, que volveremos. Por ahí transcurre la ruta a la cola a caballo. Por ahí abajo. Madre mía. Qué preciosidad. Y por allá arriba la faja de las flores, supongo. No sé dónde, pero... La faja de las flores.
Tío, qué bonito, ¿eh? Qué precioso esto, ¿eh? Lástima de no verlo por las mañanas oscuras. Y la panza a correr. Panza a correr, que no llegamos. Que se nos va el autobús. Se nos va el autobús. Venga, va, que se nos va. Bueno, familia, llegando al mirador de Cierrelis o algo así. Si luego veo el cartel, os lo digo. Os lo apunto aquí arriba. Que ya que estamos aquí, venid, hemos mirado, hemos venido por allí, en el medio, ¿no? Ay, mirad, la cola a caballo, allí al fondo, la cola a caballo, qué bonito. Y yo he estado allí, chavales, allí, allí, en el plano aquel que hace así, qué cerquita está, pero bueno, otro día, otro día. Y esto es un mirador que, madre mía, si tenéis vértigo, ¡buah! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito es Ordesa, Dios! Bueno, estamos en la... en el mirador. Ahora veremos cómo se llama. Con la caballo está allí al final. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la está allí al final, ¿no? Y por aquí en medio, es que no sé si se verá. Está el camino principal y aquí en medio la senda de los cazadores, que parece muy alta y mira desde aquí. Vamos a quedar con las ganas de saber cómo se llama hasta que no lleguemos a casa o al coche. Por favor, no tire piedras. Oh, vamos, que lo tengan que poner también tiene narices, ¿eh? Chicos, aquí un fallo y solo uno, ¿eh? Bueno, va, me voy a comer el bocadillo que tiene la moncha en la mano, que es mío.